Que eso es, le pongo el firme, porque es así. Bueno, alimentación del paciente postrado. Es algo complejo y duro porque requiere más que nada mucha paciencia. Podríamos perder una hora en darle de comer al paciente que está postrado. Alimentar al paciente es una tarea que debe realizarse con paciencia y cuidado. Además, es importante conocer las condiciones físicas y mentales de la persona, las indicaciones y contraindicaciones de los tipos de alimentos y la forma de alimentación, ¿sí? Hay pacientes que pueden masticar, hay pacientes que no. Entonces, al paciente que no puede masticar, darle todo triturado, papilla, semilíquido. Todo esto depende de la nutricionista y del médico y de las indicaciones de la comida que puede el paciente. Lo principal que apuntamos en la alimentación es evitar la broncoaspiración. Por día, cada media hora muere un paciente en Argentina por broncoaspiración, ¿sí? Que es algo muy complejo por gotitas de agua, por gotitas de jugo, de gaseosa, por de alimento, el paciente, en vez de el alimento ir hacia el estómago, se va a los pulmones, termina tapando la vía de aire.